es un trabajo mancomunado, asociado, que tenemos de hace bastante tiempo ya con el Servicio Nacional de Aduanas, en la Subcomisaría de los Libertadores, pues, o sea, en el Complejo de los Libertadores, y que este fin de semana culminó con éxito con el decomiso que ustedes ya han podido fijar las diferentes imágenes. Con buen éxito, el tiempo nosotros, dado 3 detenidos y más de 18 kilos en droga. Hay un trabajo de inteligencia previo y un estudio de perfil de cada uno de los que traspasan la frontera. Y en función de eso, hay un trabajo asociado, como yo le decía, entre el Servicio de Aduana y nuestros carabineros que están arriba, objeto de detectar situaciones que les parecen sospechosas. A partir de eso, luego se pasa una segunda etapa donde se verifica, en este caso, esta camioneta, donde había sospecha de que podrían haber traído un ilícito en su interior. Y así fue en definitiva. Marihuana prensada. ¿Cuánto de la cantidad? Más de 18 kilos, más de 300 gramos. O sea, 18 kilos, 300 y tantos gramos. Nuestra participación fue el día sábado, que personal nuestro de antidroga de la aduana de los Andes, perfilando un vehículo extranjero que venía ingresando al país, se le hace un circuito de un CAN detector de droga, el cual marcó frenéticamente el vehículo, el cual es sacado de la línea y es pasado a un sector para una revisión más exhaustiva, en el cual se sorprende, se detecta en el sector de tapabarros 4 envoltorios de color negro, con cinta café también, y que se hace una prueba de campo en el cual arroja una coloración positiva cannabisativa. Acto seguido se avisa al fiscal Ricardo Reynoso, el cual ordena pasar el procedimiento y coordinarse con el carabinero de la OS-7, el cual hace un procedimiento policial de entrega vigilada, y posteriormente el día domingo el vehículo es trasladado hasta el puerto terrestre, donde en conjunto con carabineros se procede a hacer una revisión completa del vehículo, encontrando aduana y carabineros otros 44 envoltorios más ocultos dentro del vehículo. En total fueron alrededor de 18 kilos y fracción de cannabis sativa.